Ok, empezamos entonces. Entonces, hoy día tenemos la dirigida número 11, que se compone en dos partes, una parte más o menos estadística y otra parte que es revisar el texto del caballero. Entonces, en Paideia hemos colgado primero los anexos estadísticos del tomo 4 del texto del compendio de historia económica del BCR, que es este. Yo lo tengo guardado acá. Les voy a mostrar. Ven mi compendio, mi archivo. Okay. Pues esto estaba colgado en Paideia. Este compendio es bastante grande. En este tomo 4 trata de los primeros 100 años de la independencia. Y bueno, el editor es el profesor Contreras, pero han participado varias personas muy conocidas, como Coso Malón, que enseña letras, lo conocen, Monsalve, que enseña en la Pacífico y que a veces dicta cursos electivos en nuestra facultad, y De Ustia, que también es muy conocido. Es un libro, un compendio bastante bien realizado. O sea, acá solamente está la parte estadística. Si quieren acceder al texto completo, está en la página del BCR, todo disponible. Pues acá están datos estadísticos de variables de interés para los 100 primeros años de independencia, desde 1820 más o menos, a veces desde 1800 hasta 1900, 1910, dependiendo de qué variable, podemos tener datos, por ejemplo, acá. Chinos llegados al Perú desde el 49 hasta el 74. Solo hay datos para ese periodo. En nuestro caso, esta es la primera vez en el curso, desde hace como 5 años, que hacemos estos ejercicios, porque nos hemos dado cuenta que los chicos cuando salen de facultad o cuando están llegando a su tesis, no encuentran datos o no trabajan bien con los datos. Entonces es bueno que ustedes tengan un manejo de datos. Primero saber dónde buscar datos y también cómo utilizar, limpiar esa base de datos y hacer que esos datos hablen, ¿no? Ordenarlos, hacer grafiquitos y con eso sacar conclusiones. Entonces hemos puesto algunas preguntas. Acá tengo las preguntas que les hemos planteado, que giran en torno a tres grandes temas. Por ejemplo, finanzas públicas, producción de guano y plata y comercio internacional. Acá dice, en un mismo gráfico evalúe la evolución de ingresos fiscales y la participación porcentual de las aduanas respecto a los ingresos totales. ¿Se puede identificar el periodo proteccionista y liberal? Todavía veamos. Antes de empezar a responder estas preguntas, seguro hay un par de preguntas que me han hecho llegar por correo de cómo copiar sus datos desde el PDF hasta un Excel. Entonces, hay varias formas. Al menos yo sé dos formas. Seguro ustedes ya son más capos, ustedes ya nacieron en una época ya más informática, pero yo al menos sé dos que les puedo enseñar. Una es, por ejemplo, agarremos cualquier cuadro. El primer cuadro. Yo puedo agarrar el cuadro, seleccionarlo. Selecciono todo. Voy a Excel, voy a abrir un nuevo Excel, ¿no? Para que no haya problemas. Porque en ese Excel ya creo que se ha configurado lo que hice. Copio acá. Y va a salir así, todo desordenado. Donde todos los datos han sido copiados simplemente en la columna A. Si yo quiero ordenarlos en un cuadrito, lo que hago es selecciono toda esa columna, voy acá que dice datos y pongo texto en columnas. Y el texto en columnas me va a preguntar cómo están separados tus datos. Yo le voy a decir que están delimitados y que esa delimitación está por espacios. ¿Por qué? Porque si yo veo acá, los datos están por espacios, ¿no?
no hay comas entre datos. Acá me da un ejemplo de cómo estaría separando. Le pongo siguiente, pongo finalizar y ya me lo convirtió en un cuadro. Evidentemente, si comparamos ese grafiquito con lo que teníamos en el PDF, va a haber algunas inconsistencias o algunos datos mal copiados, sobre todo que se originan por estos espacios en blanco que están acá. Estos espacios en blanco que aparecen acá abajo, por ejemplo, en Chonchuco, Otro, Santa, su total, Ancash, totales de apartamento, esos vacíos van a generar como una distorsión. Entonces eso ya ustedes lo pueden ordenar, ¿no? Ya no es muy difícil. Ya no tienen que copiar número a número, sino que ya simplemente es ordenar un poquito, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. Y otra forma, esa es una forma típica que todos los que hemos sido practicantes hemos tenido que hacer alguna vez en las prácticas. Y la otra forma, que en realidad descubrí hace poco, es utilizar esto de transformar PDFs a Word. Entonces acá hay una página que seguro varios conocen, también hay otras páginas, que es ahí los PDF, donde uno puede convertir un PDF a Word. Por ejemplo, yo voy a convertir estos anexos estadísticos a Word. Esperemos que cargue. Ya. Y lo convierto a Word. Esa conversión a veces es un poco desordenada, pero como van a ver, es mucho más práctica, al menos para copiar tablas. Espero que lo hagan. A veces cuando es muy grande, el programa te pide que pagues, pero bueno, lo pueden partir, ¿no? Para no tener que pagar. Lo descargo, lo guardo acá en descargas. Abro ese documento que se ha transformado en Word. Y veamos cómo aparecen las tablas. Que carguen un rato. Ya está, lo transformó a Word. Y veamos la primera tabla para ver cómo la está presentando. Vemos acá. Y sí, lo hizo como una tabla muy, muy bien ordenadita. Simplemente copió todo eso y lo llevó al Excel. Ya está. Acá sí no hay errores como en el caso anterior. Me lo copió tal como estaba en el PDF. En el anterior, o en la forma anterior que les dije, había algunos errores por los espacios. Pero en esta forma lo está copiando igualito. Entonces, eso es de gran ayuda. Sobre todo cuando uno empieza a hacer sus prácticas o investigaciones. Cuando ustedes empiezan a hacer sus prácticas, su jefe no les va a pedir cuáles son los supuestos de la regresión lineal, cómo es la ecuación de Fisher. No, sus jefes les van a pedir de frente, consígueme datos de tales cosas, hazme gráficos de tales cosas, resúmeme ese texto, búscame información de tal cosa. Entonces, eso es el trabajo al iniciar la carrera. Y para eso tienen que saber dónde buscar, tienen que saber ordenar sus datos, tienen que saber un montón de veces esto, agarrar datos que están publicados en un PDF, en un Word, en una fotografía a veces, tienen que pasarlos a una forma presentable, no un Excel. Y ya en el Excel ya pueden hacer grafiquitos mucho más fácil. Esas son las dos formas, espero que les ayude en algún momento. Al menos yo sufrí un montón de tiempo. Evidentemente la primera vez que en las prácticas me dijeron, consigue datos y encontré un PDF, yo todo pago, tuve que copiar
dato a dato. Así que, pero de ahí me enseñaron esas cositas, ¿no? Entonces espero que les ayude. Vayamos ahora sí a lo que nos trajo acá. ¿Tienen preguntas, chicos? A ver, entonces, para apresurar un poco las cosas, les voy a decir qué tablas vamos a utilizar. Okay. Para la pregunta 1, vamos a utilizar la tabla número... ¿Dónde está esto? Para la pregunta 1A, que nos habla sobre las aduanas, ingresos fiscales, vamos a utilizar esa tabla que está en la página 481, que dice ingresos fiscales de 1822 a 1879. Eso vamos a utilizar, anótenlo un costadito. Entonces, página 481. Para la pregunta 1B, que nos dice el comportamiento de la participación porcentual de pago de deuda externa. Vamos a buscar deuda externa. Yo ya hice una pequeña búsqueda y está en este. En la página, no sé, sería página 483, donde dice sección 3, 1.2, egresos fiscales, 1822-1879. Vamos a utilizar eso, y bueno, lo que continúa, ¿no? Acá dice, viene y viene. Todos esos tres. Es la continuación. Para la parte de producción de guano y plata, en la parte A, vamos a utilizar este grafiquito, que es de la sección 5, 2.2, perdón. Que dice exportación y producción de otros productos de 1830 a 1900. Y esta tabla también la vamos a utilizar para la parte B. Para A y para B de producción de guano y plata, vamos a utilizar esta tabla, que está en realidad en tres hojas. Luego, para la 3A, que es comercio internacional parte A, vamos a utilizar la tabla que dice exportaciones totales de productos seleccionados, que es la tabla de la sección 5, 2.1. Esa vamos a utilizarla. Para la parte comercio internacional B, vamos a utilizar la tabla que es de la sección 2, 1.3, PBI real por tipo de gasto. Y para comercio internacional parte C, vamos a utilizar la tabla que dice sección 5, 3.1, valor de las importaciones británicas por rubros 1831-1919. Entonces, espero que hayan anotado esos. Entonces, el primer paso sería mandar esas tablas al Excel. Yo ya hice algunas, creo que ya todas. Vamos a ver el primero. El primero que les dije era la tabla número... Volvamos la pregunta. En un mismo gráfico, evalúe la evolución del ingreso fiscal y la participación porcentual respecto de las aduanas en los ingresos totales. ¿Se puede identificar el periodo proteccionista y liberal? Veamos. Entonces voy al grafiquito, a la tabla que les dije a ustedes. La tabla que vamos a utilizar era esta, ingresos fiscales. Hagámoslo paso a paso, ¿verdad?
como este es el primero que vamos a hacer juntos, lo demás ya lo tengo ya casi resuelto. Hagamos este que nos toma. Acá tengo esto, voy a buscar ese graf, esta tablita, que sería ingresos fiscales de 1822 a 1879. 1822, buscar en la tabla 3.1. B. Casa. Entonces simplemente copio esto, ¿no? Copio. Puedo copiar sin formato, si quieren. Acá llega hasta 1863. Ya tengo lo demás. Ya. Entonces, lo que nos interesa son aduanas y lo que nos interesa es el total. ¿Okay? Veamos que todo esté en números. Acá está en general. Cambiamos a números. Estos vacíos no nos interesan, así que borramos todos los vacíos. Solo nos interesa el dato bruto. Vamos a borrar esos vacíos. Ya tenemos eso. ¿Qué más? El año le quitamos los decimales. Nos están pidiendo primero que grafiquemos aduanas, porcentaje, ¿no? Entonces, porcentaje de aduanas del total. Simplemente este valor, que en ese caso está perdido, contra este valor. Como no hay valor, seguro va a ser. O sea, acá hay un problema. Esto no lo está identificando como número, ¿no? 1.697.0000 no tiene número. Entonces, puedo reemplazar algo ahí. Le puedo decir que todos los que encuentre como puntos, que los ponga vacíos. Ya está. Y acá también. Todos los que encuentre como puntos, que los ponga vacíos. Acá elimino esto. Y ahora sí. Yo esto entre esto. Y me sigue apareciendo que no. Hay algo más que está pasando. Entonces acá hay un vacío que está malogrando las cosas. Entonces, para estas dos columnas, voy a decirle, cuando encuentres un vacío, no pongas nada. Ya recién me está corrigiendo. Hay algunos datos perdidos, este por ejemplo, porque hay un asterisco. Entonces, ¿qué hago? Agarro todo esto y digo reemplazar
Cuando encuentres un asterisco, déjalo, sácalo. No me quiere hacer caso, digamos. Si no me hace caso, manualmente nomás, a veces sucede. Acá no hay datos. ¿Qué más? Acá hay notas de página, notas de pie de página, que no me están permitiendo. Ya está. Los que me están pidiendo que grafique por un lado los ingresos totales, los ingresos fiscales, que son estos. Voy a graficar eso. Ya está. Están los ingresos fiscales. Acá puedo poner ingresos fiscales. Ya ustedes lo pueden arreglar bonito. Ponerle nombres, colores. En un rato vamos a analizar qué nos dice ese gráfico. Y por otro lado nos piden el porcentaje de aduanas. Entonces, igual, selecciono años y selecciono el porcentaje de aduanas. Y voy a insertar otro gráfico que también en este caso va a tener esta forma. Vamos a buscar un gráfico más. Sí. Se ve un poco feo, ¿no? Lo podemos suavizar quizás. Seleccionamos esto. Acá también podemos suavizarlo. Ok, entonces ya tenemos los dos gráficos. Leámoslo. ¿Qué dice? Esto quizás lo puedo cambiar de otra forma. Vamos a cambiar tipo de gráfico. Ya, así está mejor. Los ingresos fiscales. Y acá tenemos aduanas o ingresos por aduanas. Por aduanas. Como porcentaje del PBI. O sea, no está en montos, sino que está como porcentaje de los ingresos fiscales. Genial. Nosotros hemos visto en nuestras clases anteriores algunos datos, ¿no? Cuando empezó la exportación de guano, cuando empezó. Vimos los periodos, ¿no? Por ejemplo, el doctor Bertrand, yo recuerdo que desde 1821 hasta 1840 era una época de caudillismo. Y dijimos que esa época de caudillismo representaba un estancamiento económico. A ver, veamos acá en ingresos fiscales. Desde el 21 más o menos hasta el 40, que está acá más o menos, todo lo que estoy poniendo en círculo. Acá. Creo que puedo poner un marcador. Okay. Pues toda esta parte de acá es el periodo de caudillismo, donde estábamos en inestabilidad política, no había recaudación, no producíamos nada, nadie invertía, entonces evidentemente los ingresos fiscales eran muy, pero muy bajos. Luego pasamos a la época del guano, que viene desde el 40 más o menos, acá, hasta los 80, más o menos. Hasta acá, ¿no? Casi todo. 1840 hasta 1880.
Es como la época del guano. Dijimos que en 1841 era la primera exportación de guano, pero en 1848 más o menos es donde empiezan a ver los verdaderos cargamentos más grandes. Entonces, claramente que desde ese momento empieza los ingresos fiscales a crecer. Tiene su pico acá en 1878 más o menos. Pues claramente acá hay una diferenciación. Hay un periodo antes de 1850. Desde acá, 1850-51, donde claramente teníamos un país proteccionista, la época de los caudillistas, esa discusión de que si éramos proteccionistas o liberales estaba en todo este periodo. Entonces, podemos decir que esto es la época proteccionista, y una vez que abrimos el mercado, porque empezamos a exportar guano, desde el 41, pero a gran cantidad ya desde el 48, 49, ya empieza esta época liberal, ¿no? Nos volvemos totalmente liberales por este evento exógeno que es que tenemos guano. Y esto, como vas a decías, le llamará prosperidad a las, pero bueno, ha habido un montón de ingresos, ¿no? Es interesante, ya casi al final, en 1879, vemos que ya hay un decaimiento marcadísimo, ¿no? Eso está explicado por la guerra con Chile y porque se empiezan a descubrir nuevos fertilizantes. El guano se utilizaba básicamente para fertilizante, como fertilizante de tierras. Y en Europa había una gran explosión demográfica, por tanto se necesitaba que las tierras que eran escasas se vuelvan más cultivables. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las tierras por sí solas se cansan. Tú puedes sembrar y cosechar una vez al año, pero no puedes cosechar más veces, porque la tierra tiene que descansar, tiene que recuperar los nutrientes, las vitaminas, no sé, todo lo que tiene la tierra tiene que recuperar. Para acelerar ese recuperamiento de la tierra, se utilizan fertilizantes, de modo de que puedas cosechar y sembrar más veces al año. Entonces, en ese momento se descubre que se puede fabricar artificialmente otros fertilizantes. Y además empieza la guerra con Chile en el 79. Entonces ahí cae totalmente en los ingresos fiscales. Ahora vamos acá a las aduanas. ¿Qué son las aduanas? Las aduanas es lo que se paga por derechos de exportación, básicamente. O, bueno, hoy en día sería más por derechos de importación que por exportación. La mayoría de productos que se exportan hoy en día pagan muy pocos impuestos. En realidad casi no hay impuestos a la exportación. Puede ser muy raro. Por ejemplo, si exportas quizás una planta rara, como una planta ornamental, quizás sí te cobren algún tipo de impuesto por exportar eso, porque tiene que ver con la bio. Con la fauna, ¿no? Con una fauna escasa. Pero si tú quieres exportar, por ejemplo, zapatos, artesanías, casi no pagas nada, no pagas impuestos en realidad. Eso para que tu precio no se encarezca y puedas venderlo con mayor facilidad en el exterior, ¿no? Lo que hoy se paga son en realidad impuestos a las importaciones. Si yo importo una laptop, tengo que pagar un impuesto, un arancel. Si importo un mueble, tengo que pagar. Pero en este periodo que estamos hablando, las exportaciones pagaban un impuesto. Entonces, por cada unidad, por cada saco de guano, se pagaba un impuesto. Entonces, la gran parte de estos ingresos aduaneros viene del guano. Veamos, cuando empezamos con el guano, 1841, dijimos, ¿no? Por acá más o menos. Acá ustedes ven un pico en 1825 más o menos. A ese pico yo no le creería mucho.
por una razón particular. Cuando estuvimos saliendo del virreinato, de la colonia, empezó a haber un montón de salidas de bienes y de salidas de capitales. ¿Por qué? Porque muchos españoles se iban, se llevaban sus cosas, sus negocios, los desmantelaban y se los llevaban. Vendían sus casas, entonces ese dinero lo sacaban y al momento de sacar tenían que pagar impuestos, un montón de cosas. Entonces, por eso que acá hay como ese pico, ¿no? Al menos estos dos picos, que es como en ese momento de inestabilidad, sacan sus cosas. Y además, como está en porcentaje, vemos de que acá tenemos esta cosita que es como un porcentaje, pero de bajo nivel, ¿no? En realidad es un porcentaje de 30%, pero de unos ingresos muy chiquitos. Entonces, no es significativo en realidad. Pero veamos qué pasa en el 48, 41, que es acá. Hasta el 78. Acá vemos más o menos que los ingresos por guano son bastante grandes, ¿no? El porcentaje de guano. Al inicio, el porcentaje era grandísimo porque era el único producto que nosotros exportábamos. Lo único que exportábamos era guano. Entonces, por ejemplo, acá casi el 50% de lo que ingresaba al tesoro público era por exportaciones, ¿no? Luego, evidentemente, ya se pusieron pilas, pusieron otros tipos de impuestos, como los impuestos al consumo. Acá veamos que los impuestos por salida de salitre, pero por préstamos, por derechos de extracción de moneda, ¿no? Entonces, ya es como que ya las exportaciones no se vuelven solamente todo, sino ahora hay otros tipos de impuestos. Por eso es que acá cae. Ese gráfico es un poquito engañoso por este hecho de que no tenemos, como es porcentaje, a veces puede ser un poquito engañoso. Por eso sería la pregunta 1A. Borrar esto. Esto sería 1A. Lo interesante de este último gráfico es esto. Este punto que llega casi al 50% y que va a estar mucho tiempo en este rango de 30-50%. Eso quiere decir que éramos muy dependientes del exterior. Acá en 1855, ¿qué pasa más o menos en esa época? Hay como que una recesión internacional, entonces no exportamos mucho, pero igual se mantiene el porcentaje, ¿no? Pasemos al 1B. ¿Tienen preguntas así, chicos? Veamos uno de. En la B nos dice, explique el comportamiento de la participación porcentual del pago de la deuda externa respecto a los ingresos fiscales. Para eso hemos dicho que vamos a utilizar la tabla que está en. Vamos a abrir esto. Que es de la sección 3, 1.2, egresos fiscales. Yo ya tengo copiado, creo, acá. Creo que está ordenado. Espero que sí. Y veamos, ¿qué me piden? Me piden un ratio que sea entre pago de la deuda externa. ¿Dónde está deuda externa? Y el total. Tengo que hacer un ratio. Divido esto entre esto
Nueva Valo, lo mismo que la anterior, ¿no? Por este punto es que no me está permitiendo. Hago lo mismo que la anterior. Le digo, cuando encuentres un punto, elimínalo. Y ya está. Veamos acá. Acá no me da ningún dato. Veamos por qué. Bueno, no hay información para ese año. No hay información para algunos años. Si no hay información, nos va a malograr todo, así que borrémoslo. Evidentemente, si esto fuera una investigación, habría que llenar esos datos con investigar más, ¿no? Okay. Eso está en porcentajes. Vamos a decir número. Está en porcentaje. Y voy a graficar eso. Lo selecciono todos los años. Y selecciono acá todos los ratios. Y pongo insertar gráfico. Y veamos uno que esto sería deuda externa, ¿no? Veamos. Acá hay un dato que me parece más o menos raro. Vamos a averiguar por qué está así de raro. Esto sería deuda externa. Como porcentaje de los ingresos fiscales. Acá hay un dato que me parece sospechoso, que se va hasta el cero. Voy a buscar dónde está ese dato. ¿Por qué sucede eso? Más o menos hasta 1868. 1868, más o menos por acá. Creo que es esto. Veamos por qué hay eso. Dice que el pago de la deuda. Sí. No parece un dato incorrecto. Parece que está bien. Sesenta y ocho. Regresemos a la tabla para ver si es un error al momento de copiar. Puede pasar. 1868. Tenemos acá deuda externa 356,000 y acá es 32,000. Dividimos eso. Y sería 32,240 entre 356. Disculpe, profe. Una Dime. Pregunta. Sí, justo en esa tabla aparecen dos datos por cada año y el tipo de presupuesto cambia. Sí, por eso, por eso he utilizado solamente el primero, que es el que dice P. Sí, lo decía porque justo, por ejemplo, en 1864 y 65 y en otros datos, luego solo aparecen los que son tipo E y no los que son tipo P. Tienes razón. Pues habría que hacer una limpieza más clara, ¿no? Tienes muchísima razón. Tendría que quedarnos solamente con un tipo de presupuesto. A ver.
Vamos a tratar de ver eso. Según el dato, estaría bien acá. Sería solamente el 1%. Quizás es un error de medición, quizás es verdad, no lo sé. El problema con todos esos datos, por el momento vamos a eliminarlo, ¿ya? Solamente para cuestiones visuales. Lo que su compañera acaba de decir tiene mucha razón. Acá dice tipo de presupuesto. Lo que quizás deberíamos hacer con más limpieza es quedarnos para el 22 simplemente con un tipo y para los demás años con ese tipo. Pero lamentablemente no están todos iguales, creo. Deberíamos indagar un poquito más. Sin embargo, la dirigida de hoy no estamos buscando la exactitud, sino como que explorar a grandes rasgos. Así que eso sí lo podemos hacer con más tiempito. Pero por el momento quedémonos con nuestros datos brutos, así no tan limpios. El trabajo de ustedes para hacer su tesis, para hacer trabajos de investigación, la mayor parte del tiempo se van a pasar en eso, limpiando datos. Ustedes pensarán, no, seguro la mayor parte de mi tesis va a ser hacer regresiones, hacer modelos. No, se va a demorar el 90% del tiempo haciendo limpieza de datos, lo que acaba de decir su compañera. Ver qué datos es, discriminar cuál utilizar, cuál no utilizar, corroborar si el dato está bien hecho, corroborar que no haya datos que estén mal digitados, corroborar que no haya outliers o números extremos como el que vivimos ahorita. Eso es la gran parte de los trabajos de investigación. Hacer estimaciones, regresiones, les va a tomar solamente el 5 o el 6% de tiempo que hagan sus tesis. O sea, acá veamos a grandes rasgos, simplemente para ver, responder lo que nos dice. Pero la pregunta era, explique el comportamiento de la participación porcentual del pago de la deuda externa respecto a los ingresos fiscales. O sea, acá me está diciendo, más o menos, seguro que el gráfico va a cambiar ligeramente si hacemos una mayor limpieza, que en los primeros años no había casi una deuda externa, ¿no? En realidad no hay deuda externa en los primeros años, aunque no hay datos, pero igual destaca más o menos, no hay mucha deuda externa. Eso tiene que ver con que como éramos un país recién independizado, Primero sí teníamos deuda, pero no la pagábamos. Ustedes recuerdan que dijimos, para independizarnos, nosotros tuvimos esta cuestión de contratar el ejército de San Martín, contratar el ejército de Bolívar, y esos ejércitos no eran gratis, así que tuvimos que pedir prestado a Gran Bretaña. Esos países, nosotros firmamos algunos compromisos para pagar después de independizarnos. Entonces, gran parte de esa deuda no se pagó en los primeros años de la independencia, porque evidentemente no teníamos muchos ingresos y no estábamos organizados todavía. Entonces, ese gran periodo es una parte en la cual en realidad no pagamos casi nada de deuda. Teníamos, pero no la pagábamos. Y cuando empieza a haber guano en nuestra economía, que seguro es el 41, que es esta acá más o menos, y ya empezamos a exportar grandes cantidades en el 48, que es por acá más o menos, y todo lo que dura nuestra, ese boom, que es en realidad hasta acá, o más, un poquito más, es una época en la que sí honramos esas deudas. Inclusive, nosotros no teníamos la obligación estricta de pagar esa deuda a los ejércitos de Bolívar y San Martín. Otros países que habían sido independizados por estos mismos ejércitos no pagaron la deuda. ¿Por qué? Porque se entendía que era una colaboración entre nuevas naciones, hermanas, entonces no había que cobrar. Esos mismos países, Argentina, Venezuela,
no tenían ni siquiera la intención de cobrarnos la deuda. Pero como estábamos en un boom y queríamos vernos como el país más desarrollado de la región, el que es más confiable, nuestras autoridades pagaron esa deuda. Así que por eso es que empezamos a pagar la deuda, acá llega hasta casi 30%, ¿no? Es interesante. Y luego la deuda crece porque empezamos a comprar cosas innecesarias, por ejemplo, comprar el tren, el ferrocarril. Como vimos, el ferrocarril representó como el 20% de los ingresos peruanos y eso se fue pagando en partes en realidad. Es por eso que la deuda crece bastante en ese periodo. Y luego, ya creo que no hay muchos datos confiables para el final, pero estoy seguro que hacia la parte de acá, la deuda va a crecer gigantescamente, pasando 1880, va a crecer dramáticamente, porque entramos a alguna recesión en el 30, nos prestamos un montón de plata, llegando hasta lo peor que hemos tenido, es el 80% de deuda, ¿no? Si bien es cierto, en el máximo acá teníamos 50, menos de 50, lo máximo que el Perú llegó en algún momento fue el 80% del PBI, lo cual es dramático, ¿no? Bueno, hoy en día estamos por debajo del 30, seguro con la pandemia vamos a pasar el 30%, pero es bastante fuerte, ¿no? Todo lo que ingresa al Tesoro Público, todo lo que ingresa, casi la mitad se va a pagarle a los extranjeros. Es bastante dramática la situación. ¿Okay? Vayamos al 2, acá, para no aburrirlos con el desarrollo de uno por uno. Ya los hice antes de clase. Entonces, la pregunta en esta parte 2 trata sobre guano y plata. Pregunta A. Grafique la tendencia del volumen de exportaciones de guano desde 1830 hasta 1900. Identifique los periodos de auges y declives. Exportación de guano. ¿Dónde está exportación de guano? Acá está. Entonces tengo que graficar todo esto, que está en toneladas métricas, que es este. Bueno, ya lo grafiqué con anticipación. Y en ese gráfico sí está clarísimo las épocas de auge y de recesión, ¿no? A mí me gusta suavizar los gráficos para que se vea más natural. Okay. Es 1841, empezamos a descubrir que tenemos un recurso interesante. 1848, 49, empezamos a exportar a gran cantidad y eso termina con la guerra en Chile, que es 1879. Este gráfico es preciso, ¿no? Preciso todo el periodo donde hubo exportación de guano a gran escala. Entonces, tenemos toda esta época de auge en exportación de guano y luego, bueno, se vuelve un producto exportable, pero ya residual. Seguíamos exportando, pero muy poquito. Okay. La segunda pregunta que nos daban en la tarea era, mediante un gráfico de series de tiempo, analice la evolución de la producción de plata luego de la independencia. ¿Dónde está producción de plata? Esta es producción de plata de Cerro de Pasco, que era la más grande en ese momento. Otra producción de plata de otras minas y la producción total de plata. Toda esa columna es la que tengo que graficar. Y la gráfica acá, esto está en plata, esto es plata, está medido en marcos. Voy a agrandar esto. Es una de las cosas que les dije en las sesiones anteriores, es que cuando nos independizamos nosotros, la minería
había sido vista como sinónimo de virreinato, de colonialismo, de explotación, de muerte, y que gran parte de los nuevos presidentes o nuevas autoridades del Congreso entendieron que para ganar legitimidad necesitaban desmontar toda esta explotación por la minería. Por eso es que la minería pasa a segundo plano durante los primeros años de la independencia. Por eso es que, como ven acá, la producción de plata ha sido más o menos constante desde 1830 hasta 1892. Hay fluctuaciones, pero seguro si hacemos algún gráfico de ajuste, a ver, veamos si acá se pueden hacer gráficos de ajuste, una tendencia, una media móvil, ¿no? Medias móviles podemos hacer. Acá hubiera servido hacer medias móviles, creo. A ver. Sí, no corrige mucho, pero bueno. Pero como se dan cuenta, no hay mucho cambio, ¿no? Hay más o menos un constante en la producción de plata. Pero desde acá empieza a crecer bastante. Entonces, yo les dije también en algún momento que recién llegado 1910 cuando se promulga en el Congreso una ley de incentivos para la producción de plata. Y esa ley, si bien es cierto, se firma en 1910, proviene de la exigencia de los productores de plata de que haya apoyo del Estado. ¿Y por qué exigían que haya apoyo del Estado? Porque la capacidad productiva y la demanda del exterior ya se estaba observando esto, un crecimiento en la plata. Ya la plata era más valorada en el exterior, ya no teníamos todavía ese rezago de miedo de producir en las minas, porque era sinónimo de esclavitud antes, ya había pasado tiempo, ya nos habíamos tranquilizado. Quizás ya no asociábamos la mina con explotación, entonces ya como la producción crece. Y recién desde ese periodo es que desde el Estado se fomenta la producción de plata. Por eso vemos que acá ya empieza un crecimiento importante. Eso es simplemente para ver y mencionar cómo sucedió esto. Vayamos a la pregunta B, bueno, esa era la B, ¿no? La producción de plata. Vayamos a comercio internacional. Explique las diversas etapas de las exportaciones de azúcar ante el gráfico de toneladas métricas explotadas. Acá ya tengo eso. Acá tenemos azúcar, que está en toneladas métricas. Vamos a agrandarlo para que se vea bien. Veamos, ¿cuándo empieza la producción de azúcar a ser considerada más o menos relevante? 1870, veamos, recordemos qué pasó en el 70. Entonces veamos, hagamos una revisión, ¿no?, de la historia. Desde el 21, que está un poquito más atrás, hasta el 40, que es 40, 45, que es hasta acá. Simplemente producíamos, voy a copiar este circulito que es de gran ayuda. Todo este periodo hasta el 48, hasta el 40, en realidad hasta el 41 que nos damos cuenta que tenemos guano, es el periodo de caudillismo, ¿no? En el periodo de caudillismo, inestabilidad política, inestabilidad económica, nadie quería invertir, nadie producía azúcar. Entonces, prácticamente la producción de azúcar cero. Desde ese momento, desde el 41 hasta el 79, que está acá,
también gran parte de ese periodo es, bueno, todo este periodo es la época de Wano, ¿no? Y en la época de Wano, evidentemente, a las personas o a los empresarios preferían dedicarse al Wano que dedicarse a la producción de otros productos. Eso es lo que dijimos con la enfermedad holandesa, ¿no? Uno de los canales de la enfermedad holandesa es que como ven que hay una actividad muy rentable, los demás sectores empresariales traspasan su mano de obra y su capital a la actividad más rentable, dejando huérfanas a las demás actividades. Entonces, eso es lo que pasa acá. Nadie quiere producir azúcar porque hay una actividad alternativa que es más rentable, en ese caso el guano. Entonces, por eso que todo este periodo es básicamente cero. Recién empieza a crecer cuando el guano ya no se hace tan interesante y llega a su pico, que ya es este, en el periodo de la, bueno, la Guerra de Chile, primero vamos. Guerra de Chile es desde el 79, que está acá, hasta el 85, que es acá. Si bien es cierto, tuvimos en la Guerra de Chile un momento de destrucción, capacidad productiva, pero eso no afectó mucho la producción de azúcar, o no la afectó de ninguna forma, porque la exportación que se hacía de azúcar en ese momento era básicamente al norte, a Ecuador, a Colombia. Entonces, no se vio afectada. Eso es interesante. Es un tema quizás para investigar con más detenimiento. ¿Por qué la guerra con Chile? No, era el 79. 879. Bueno, desde acá es 79. Hasta 95. Bueno, todo esto es la guerra con Chile. Hasta acá. 1895. Prácticamente constante, ¿no? No hubo destrucción de capacidad. Y luego, después de eso, ¿qué viene? 1895 hasta 1900, que es todo esto. Ya es la República Aristocrática, que no lo llegamos a ver nosotros en algún texto, pero sí seguro lo vieron en clase, que está marcado por una creciente aceleración de la economía, sobre todo de exportaciones como el azúcar y algodón. ¿Quiénes fueron presidentes en este periodo? 1895 fue Piérola, luego vinieron otros no tan conocidos, y 1919 asume Leguía, 1930 termina Leguía, luego viene, si no mal recuerdo, otro presidente. En este periodo también está Sánchez Cerro, por ejemplo, Benavides. Ese periodo de República Aristocrática es de gran crecimiento de la producción azucarera. Ahora vayamos a la otra pregunta, que es 3B, que nos pide lo siguiente. Mediante un gráfico de series de tiempo, explique la evolución de ratio exportaciones-importaciones en el horizonte que nos dan ahí. Entonces, lo que he hecho acá es lo siguiente. Nosotros, en el cuadrito, teníamos esto que es exportaciones, esto que es importaciones, y la división la he puesto acá. El ratio exportaciones-importaciones. Si ese ratio es menor a cero, perdón, menor a uno, ¿qué quiere decir? Que estamos importando más que exportar. Es decir, que somos importadores netos, algo así. Y si es mayor a uno, quiere decir que estamos exportando más de lo que importamos. ¿Qué le conviene a una economía? ¿Exportar más o importar más? Le conviene exportar más, ¿no? Porque exportamos es sinónimo de vender al exterior e importar es sinónimo de comprar al exterior. Entonces, evidentemente, en los periodos que vamos a ver donde este ratio es menor a uno, son momentos donde la producción nacional no estaba bien y por tanto importábamos del exterior. Y cuando es mayor a uno, quiere decir que nuestra producción es suficiente y podemos
nuestra producción es suficiente y además estamos vendiendo un montón al exterior. Y si vendemos al exterior es porque algo estamos haciendo bien, ¿no? Para que nos compren los extranjeros. Vemos acá qué ratio. Acá está la línea de 1. Desde el 1896 hasta acá 1810, 1910. Estos datos son el 96. Por debajo de 1, ¿no? Entonces en esa época importábamos más de lo que exportábamos. Y luego, desde acá, hasta 1930, exportábamos más de lo que importábamos. Es interesante esta parte de acá. Al menos ahí me llama la atención. 1911, está por acá, hasta 1930. Todo ese periodo es el gobierno de Leguía. Interesante, ¿no? Que en el gobierno de Leguía tengamos un ratio de exportaciones 1930, el onceño de Leguía. Que tengamos, que estemos por encima de uno, ¿no? Y que sea acelerado. Eso tiene que ver con que Leguía, que gobernó en realidad más de 15 años, porque antes ya había gobernado, antes de 1900, pero en este oncenio él regresa de Estados Unidos con el beneplácito de grandes banqueros del exterior. Su campaña la financian banqueros de Wall Street. Antes de venir a hacer campaña para la presidencia, viaja a Estados Unidos, se reúne con banqueros, empresarios y les promete que si gana, les va a dar facilidades para inversión en el Perú. Y Leguía, pensando en eso, al momento de ganar, hace una serie de reformas para que podamos aprovechar ese comercio con Estados Unidos, sobre todo. Antes de Leguía, nuestro mayor socio comercial había sido Gran Bretaña. Después de Leguía, o con Leguía, nuestro principal socio comercial se vuelve Estados Unidos. Ahora vayamos al último. No los quiero aburrir con muchos gráficos. Acá me dice, a partir de un gráfico sobre el valor de las importaciones textiles británicas, ¿qué puede inferir sobre la política comercial? El valor de las importaciones textiles, 1830. Todo esto es exportaciones textiles. En ese gráfico, acá tengo el valor de las exportaciones textiles y eso lo he puesto acá. Exportaciones textiles. Veamos, quizás acá sí nos conviene hacer una media móvil porque está muy, muy. Bueno, se puede hacer una media tendencia. Cuando tenemos gráficos así de volátiles, a veces es mejor hacer una media móvil. Acá no me está dejando hacerlo, no sé por qué. Pero veamos. Cuando tenemos datos tan volátiles, al menos en producción, es un problema de medición que un problema real. A ver, por ejemplo, en esto del COVID, ustedes cuando ven los datos del COVID por muertes por día, si ustedes ven los datos brutos, así tal como los pone SINADER, así aparecen los datos. Un día es alto, da y baja, y sube, da y baja, sube, da y baja. Por eso es que cuando lo presentan en televisión, lo que hacen es sacarle media móvil, y por eso vemos que es
es suavecito, ¿no? Se suaviza el gráfico, que parece muy volátil, pero se suaviza. Y eso se hace porque ellos son conscientes de que la medición de las muertes de las personas no es fácil de registrar, no es fácil de medir. Puede que una persona muera hoy, pero recién se registra mañana. Hoy es domingo quizás, entonces nadie registra que ha muerto porque están cerradas las oficinas de, no sé, de donde se registran los muertos. Entonces, por eso es que hay esa distorsión. Pero cuando se hace medias móviles, es como una forma de corregir eso. Entonces, yo sospecho que acá hay ese problema. Como son datos de hace más de 100 años, 200, casi 200 años, no son datos reales, sino son datos. Creo que se fue la pantalla por un momento. Y estoy volviendo a conectar. Ahora sí. O sea, a pesar de que no hay, hay mucha volatilidad, podemos ver más o menos que acá ha habido un crecimiento, ¿no? Si vemos la tendencia, ha habido un crecimiento acá en los textiles, acá ha habido un estancamiento y luego una subida. Es una un primer incremento, un estancamiento, ¿okay? Y finalmente una pequeña subida. Entonces veamos en qué periodo sucedió eso. 1858 más o menos está el pico en nuestro en nuestra producción. Empezamos acá en 1831, evidentemente un país joven, todavía no producía mucho, empieza a subir, su máximo pico está en 1860, que coincide con la época del guano. Entonces eso quiere asegurar de alguna forma de que algo todavía se producía y se exportaba. Y bueno, acá hay un estancamiento desde el 80 hasta 1910, más o menos. Qué bueno que eso fue la guerra con Chile, ¿no? Acá hay un montón, justo en el 79. Esto sí es estrictamente un efecto de la guerra con Chile. Y ahí viene una recuperación, pero esa recuperación se hace todavía no a los niveles anteriores, pero se mantiene constante. Recién en 1919, que es cuando empieza de guía, y hay una recuperación más importante. Es interesante ver estos gráficos. Como saben, en el control puede venir alguno de estos, interpretarlos, o algo parecido, ¿no? Tal vez, en lugar de eso, les presentamos, no sé, a ver, veamos. Se me ocurre ahorita una pregunta. En lugar de que analicen el azúcar, la exportación de azúcar, quizás que les doy el gráfico de exportaciones de oveja y que me digan más o menos cómo lo interpretan, ¿no? Por ejemplo, las exportaciones de lana de oveja tuvieron su auge con la compra de Gran Bretaña. Gran Bretaña fue uno de los grandes compradores de lana de oveja, tanto así que varias comercializadoras británicas se instalaron en Arequipa. Lo que hacían estas empresas era ir donde los productores, recolectar la lana, la llevaban a Arequipa, en Arequipa la limpiaban, la seleccionaban y eso la exportaban. Se llama eso casas comerciales. O quizás se les puede decir, en lugar de guano, no sé, producción de oro, creo que hay oro. ¿No? Producción de caucho. En producción de caucho tuvimos un periodo de gran producción que fue corto en realidad, que está casi al final, cuando varios exploradores británicos y también exploradores estadounidenses entran a la Amazonía y se dan cuenta que hay caucho. Y empiezan a colonizar esa parte de la selva. En el control puede venir algún gráfico de estos, ¿no? Algún gráfico de acá. No sé cuánto gastábamos en deuda interna. Cuánto gastamos en ferrocarril.
Acá hay solamente dos periodos. O acá, ¿cuánto gastábamos o cuánto de ingresos teníamos por salitre o por guano? Okay, chicos, entonces, eso sería todo por esta parte de Excel. Igual el Excel lo cuelgo a Paideia. No se preocupen. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? Okay. Entonces, con eso terminamos esta parte estadística. Espero que les sirva al menos, no necesariamente los datos, pero que sí les sirva para que en el futuro puedan, ustedes mismos puedan limpiar su base de datos, hacer gráficos, interpretar gráficos. Ahora sí vayamos al texto de hoy día, que es un texto bastante interesante. Okay. Veo que sí está grabando. Entonces, el texto que vamos a empezar hoy día, vamos a dedicarle unos 20 minutos y la siguiente ya lo terminamos. Okay. Es el texto de José María Caballero, que se titula Economía Agraria de la Sierra Peruana. Este libro tiene varias ediciones. La edición que hemos colgado en Paideia es una de las primeras ediciones, si no recuerdo, es la primera edición, que no tiene muchos capítulos, pero creo que la edición 3 es mucho más largo, mucho más completo. Si alguien está interesado en economía agraria o en la reforma agraria, puede leerse el libro completo, que es más grande del que hemos colgado, pero es más completo y más tiene mucha información interesante. Ok. Este texto de José María Caballero es un texto que resume muy bien la situación de la agricultura antes de la reforma agraria. Analiza un poco cómo se hizo la reforma agraria, nos cuenta por qué se hizo la reforma agraria, nos cuenta cómo se hizo la reforma agraria, nos cuenta quiénes ganaron y perdieron con la reforma agraria, y nos cuenta y analiza si estuvo bien hecha o estuvo mal hecha. Y si en el caso que estuvo mal hecha, ¿qué se debió hacer o cómo se pudo haber mejorado la reforma agraria? Entonces es interesante porque justamente hoy día somos 24 de junio y el 24 de junio se celebra varias cosas. 24 de junio es una fecha en realidad significativa para muchas culturas. ¿Por qué? Porque es solsticio de invierno. Y el solsticio de invierno, que es un evento único en el año, siempre ha sido asociado a fiesta. Como es un evento único al año, siempre ha sido asociado a fiesta. Por ejemplo, 24 de junio es el Inti Raymi. Seguro algunos han visto hoy día que se ha transmitido el Inti Raymi en televisión. Y el Inti Raymi básicamente es un festejo de los incas a la actividad agraria. Se festeja, si no mal recuerdo, la cosecha o la siembra, pero se festeja que la producción agraria estuvo bien. Y se da gracias a los dioses por un año productivo. Se hacen sacrificios para que les vaya bien en el siguiente año. Se mata a una llama y se le saca el corazón. Bueno, se hacía, ya no se hace, ¿no? Pero se le sacaba el corazón y el Inca leía ese corazón para ver si iba a ser un buen año, un mal año. El color de la sangre también decía algo. Un montón de cosas, ¿no? Y eso para los Incas. Para otras culturas, por ejemplo, se festeja la fiesta de San Juan, que creo que es en la selva, pero que es en realidad una tradición
traída de España y Francia, pero que también se festeja acá en la selva. También se festeja otras cosas, como el Día del Campesino. Velasco declaró el 24 de junio como el Día del Campesino para reivindicar el estatus de las personas que viven en el campo. Antes de Velasco, se referían a la gente que vivía en el campo como indios. Desde Velasco ya no existen indios, sino lo que existen son campesinos. Por eso es que se celebra el Día del Campesino. Es una reivindicación a todo el maltrato que tuvieron en la época colonial. ¿Qué más se festeja el 24 de junio? También el 24 de junio es la fiesta del Cusco. El Cusco festeja su aniversario el 24 de junio. Y además, el 24 de junio es el día en que se promulga el decreto de reforma agraria peruana. Velasco, un día como hoy, firma hace varios años ya, en el 69. Ya pasaron, ¿cuántos años? El 21 de 1969. Ya pasaron 52 años desde que Velasco firmó la reforma agraria. Entonces, hoy día diría celebramos, pero seguro estamos en una universidad abierta, entonces seguro para algunos es celebrable y para otros es lamentable, no sé. Pero bueno, más allá de que algunos tengan simpatía y otros tengan antipatía por la reforma agraria, hoy es el día que se recuerda eso, ¿no? Hablar de reforma agraria, evidentemente, es un poquito delicado. Es un tema que separa opiniones y que choca con ideologías, que choca con opiniones, inclusive con privilegios. Entonces, en este curso al menos, cuando yo dicte esto hoy y la siguiente, voy a tratar de ser lo más neutral posible para que nadie se vea afectado. Pero voy a tratar de hacerlo lo más plano, lo más objetivo posible. Ojo, a pesar de que yo sí considero que la reforma agraria tuvo alguna importancia, tampoco considero que estuvo bien hecha y también considero que fue un desastre, así que no, tampoco es que esté sesgado a un costado. También creo que estuvo en gran parte mal hecho, aunque creo que sí fue necesario. Entonces veamos algunas cositas antes. Bueno, la pregunta de este gran texto es: ¿hasta qué punto la concepción y ejecución de la reforma agraria se basó en la comprensión suficiente de los profundos problemas de la agricultura y los campesinos de la tierra? Con la reforma agraria, si nosotros regresamos en el tiempo y nos reunimos con Velasco, que dio un golpe de Estado a Belaunde, y estábamos en un 24 de junio de 1969 y se firma la reforma agraria y le preguntamos a Velasco por qué está haciendo la reforma agraria, Velasco nos va a decir porque queremos reivindicar a la clase campesina que ha sido marginada, sufrida, postergada y que ha sido menospreciada y por tanto necesitamos devolver la dignidad. Y además también necesitamos mejorar la agricultura pensando en el problema del campesino. Eso sería lo que nos respondería Velasco. Pero en esa frase o en esa oración que les dije, hay algo que puede ser interpretable. ¿Cómo es que Velasco y las personas que lo acompañaban entendían al campesino? Los problemas que tenían los campesinos eran los mismos que creían Velasco eran los más importantes, o Velasco se fijó en problemas que no eran los más importantes para los campesinos. Entonces, esa es la pregunta. ¿De verdad la reforma agraria se planteó entendiendo bien la situación del campesino o se hizo con un mal entendimiento? Entonces, esa es la gran pregunta de este texto.
Antes de esos antecedentes, quiero contarles un poco cómo nace esto de la reforma agraria. La reforma agraria no es una propuesta que nació en el Perú. La reforma agraria es una idea que nació mucho más antes de Velasco, que nació básicamente en la CEPAL. La CEPAL es una institución que seguro ustedes conocen hasta hoy en día, que es la Comisión Económica para América Latina. Comisión Económica para América Latina, si no me equivoco. Esta comisión era una comisión transitoria, solamente iba a durar un tiempo. Y la misión de la CEPAL, que había sido financiada por la organización por la ONU y por otros organismos multilaterales, tenía como misión observar y analizar la economía de Latinoamérica y dar recomendaciones para que los países salgan del subdesarrollo. La CEPAL, cuyo primer presidente fue Prebisch, es un nombre que van a escuchar un montón de veces a lo largo de su carrera. Prebisch fue un economista chileno que fue banquero central en Chile y que se considera hasta hoy en día uno de los mejores economistas de América Latina. Creo que ya murió, pero bueno. Desde 1950 se funda esta comisión presidida por Prebisch, que era un excelente economista. Le dicen, forma un grupo para analizar la situación de América Latina y da recomendaciones para mejorar la situación y sobre todo para que se modernice América Latina. Y en la clase anterior vimos que modernizar era sinónimo de industrializar. Entonces, su objetivo era modernizar América Latina, en otras palabras, industrializar América Latina. Esta comisión acabó dando algunas recomendaciones que vamos a decir en un rato cuáles eran, pero hizo también su trabajo de que decidieron que no solamente sea transitoria, sino que se vuelva permanente. Es por eso que hasta hoy en día la CEPAL existe. Entonces, las recomendaciones fueron las siguientes. La primera recomendación, o la primera observación, mejor dicho, era que los términos de intercambio tenían tendencia decreciente. ¿Qué son los términos de intercambio? Es la relación entre precios de exportación con precios de importación. Y nos dice la CEPA de que eso siempre caía. Si nosotros hacíamos un grafiquito, poníamos acá términos de intercambio, a lo largo del tiempo eso caía, nunca crecía. Eso quiere decir que los precios de exportación en América Latina caían, mientras que los precios de importación subían. En otras palabras, que nosotros, el precio de las cosas que veíamos bajaba y que el precio de las cosas que comprábamos del exterior subía. Tiene sentido, ¿no? Nosotros en América Latina vendemos minerales, oro, plata, y esos minerales, oro, plata, su precio va cayendo en el tiempo porque se van descubriendo nuevas minas, hay nuevas tecnologías para sacar minerales, entonces con el tiempo va cayendo. Por ejemplo, hace algunos años el petróleo alcanzó un precio muy alto. Bueno, hoy en día también está alto, ¿no? Pero hace unos años alcanzó un precio alto. ¿Por qué? Porque había muy pocos países que producían petróleo. Y resulta que Estados Unidos tenía un montón de petróleo, solamente que no lo podía sacar porque estaba en Alaska y hacer perforaciones en hielo era muy costoso. Hasta que un día se descubrió la tecnología conveniente que permitió que Estados Unidos pueda sacar el petróleo que tenía debajo del mar y debajo
campo de toda Alaska. Entonces, el precio del petróleo por ese descubrimiento cayó drásticamente y, bueno, con los años ha recuperado, ¿no? Ahora está altísimo. Pero cuando hablamos de materias primas, como lo que exporta América Latina, los precios tienden a bajar. Puede ser que suban en un momento, pero luego van a bajar de nuevo. Y por otro lado, las cosas que nosotros importamos son cosas que tienen valor agregado. Preguntémonos, ¿qué cosa importamos ahora los peruanos? ¿Importamos laptops? ¿Importamos autos? ¿Importamos televisores? Y el precio de esas cosas va cambiando rápidamente porque hay innovación. Entonces, mientras más innovación hay, los precios van subiendo. Entonces, tú quieres comprarte el último iPad del mercado, el precio es altísimo. Quieres comprarte el último televisor que tiene pantalla curva, el precio es alto. Entonces, por eso, las cosas que tienen valor agregado, su precio tiende a ser alto. Y el precio de las materias primas tiende a ser bajo. Entonces, en otras palabras, en el largo plazo, América Latina va a ser más pobre porque le va a costar un montón comprar las cosas del exterior y le van a pagar muy poco por lo que exporta. Entonces, una gran desventaja para América Latina. Entonces, ¿cuál era la recomendación de la CEPAL ante esto? Era cambiar lo que producíamos o cambiar nuestras exportaciones. Si exportábamos solamente cobre, ahora hay que exportar cables hechos de cobre. Si antes exportábamos simplemente zinc, ahora quizás exportemos planchas de zinc, pero ya bien procesadas. Si antes exportábamos solamente minerales, quizás ahora podemos exportar chips, no sé, en la actualidad, ¿no? Algo así. Entonces, eso nos está diciendo cambiar exportaciones de materias primas, ahora exportaciones ya sean manufactureras. Y seguro se les va a hacer conocido esto, que es la ICI. La ICI es la importación la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que un país se va a industrializar, pero dejando de comprarle esos productos al exterior. Por ejemplo, los autos. En el gobierno de Prado, Belaúnde y Velasco se aplicó esto de la ICI. Un ejemplo típico fueron los autos. Lo que pasaba es que nosotros importábamos autos, pero el Estado dijo, ahora está prohibido importar autos porque queremos que la industria de fabricación de autos peruana tenga la ventaja y pueda crecer sin competencia. Y eso parecía genial, ¿no? Pero lo que finalmente pasó fue que en lugar de importar carros armados, empezaron a importar partes de autos y se ensamblaban en el Perú. Pero sí, fue un gran paso, ¿no? O sea, al menos ahora en el Perú había fábricas donde se ensamblaban autos. No se fabricaban autos, pero se ensamblaban autos. ¿Sí? Parece interesante. Ese no, el objetivo de esta política era de que todo el auto se fabrique en el Perú o en América Latina. Pero no se logró. Lo que sí se logró es que se ensamble en América Latina. Entonces, esa es una de las grandes fallas de esta ICI. Esta ICI tuvo un montón de defectos. Uno de esos defectos fue ese, que no buscó que se produzca todo el bien en América Latina, sino que al final provocó de que solamente se ensamble, nada más. Entonces, eso es una de las recomendaciones principales. Esta recomendación, aunque hoy todos los economistas digan que era un descabellado, que estaba mal, algunos economistas de izquierda todavía lo defienden. Yo, por ejemplo, opino de que tenía sentido, pero que no fue bien implantado. Hay otros que dicen que fue una desfachatez total,
otros dicen que estuvo bien. Hay varias opiniones. Por ejemplo, esta ICI se aplicó también en Corea del Sur, y a Corea del Sur le fue genial. Esto de la ICI también se implantó en Japón, y a ellos les fue bacán, les fue genial. Pero a ellos les fue mejor porque ellos invirtieron en innovación. A la vez de que prohibían la importación de autos, por ejemplo, invertían en innovación. Entonces, lo que pasó allá es que ya no importaban autos, sino que los fabricaban desde todo el proceso. Fabricaban el motor, fabricaban la carrocería, fabricaban todo. A ellos sí les funcionó. ¿Por qué? Porque lo complementaron con capacidad y con innovación. En nuestro país solamente lo prohibimos, pero no invertimos en innovación. Pues por eso que, a mi opinión, no fue mala la idea, porque sí le funcionó a otros países que hoy en día son desarrollados, pero que no fue acompañado con grandes reformas. Y bueno, esta idea de sustitución, importaciones, en ese momento de los 50, 60, estaba totalmente bien visto por la mayoría de economistas. Además de esto, también la CEPAL recomendó poner barreras arancelarias a algunos productos. También poner cuotas de importación. Se recomendó devaluar la moneda. Devaluar la moneda, por ejemplo, le funcionó muy bien a China. Devaluar la moneda significa que el tipo de cambio va a crecer artificialmente, porque esto se hace para que importar se haga más caro. Entonces, importar se hace más caro, las empresas peruanas van a tener incentivos de producir. Entonces, ustedes imaginen que importar ventiladores se vuelve más caro porque el tipo de cambio es alto. Entonces, un empresario peruano va a decir, ah, mira, yo puedo producir ventiladores a un precio menor, entonces voy a hacer mi planta de ventiladores. Eso le funcionó a China. China artificialmente devaluó su moneda y hoy en día vemos que es la gran fábrica del mundo. Entonces, eso también fue una recomendación de nuestros amigos de la CEPLAN. Otra recomendación fue bajar la tasa de interés, que hoy sabemos que sí funciona, ¿no? Eso todos los países lo hacen. Si baja la tasa de interés, se incentiva a la inversión. Otra recomendación fue bancos de fomento. Bancos, por ejemplo, el Banco Agrario, Banco Pesquero, Banco Minero, que son bancos especializados a prestarle a ciertos sectores de la economía. También recomendó que haya inversión extranjera directa, es decir, que los países que tenían excedentes en capital vengan a invertir a los países que no estábamos desarrollados. Otra recomendación fue que el Estado elija sectores estratégicos. Por ejemplo, Japón eligió algunos sectores estratégicos como el sector automovilístico y el sector de productos electrodomésticos. Entonces, en Japón se prohibió totalmente la importación de productos electrodomésticos y de automóviles. Y invirtió un montón en investigación para esas dos industrias. Entonces, se enfocó en pocos sectores, les dio protección y además les dio las capacidades para innovar, y eso es también una de las recomendaciones de la CEPAL. Otro que también recomendaron y quizás no sirvió, bueno, hoy en día sabemos que es muy poco probable que sirva, que es el control de precios. Y la última recomendación, y quizás la más importante,
presidente que dio la CEPAL fue hacer la reforma agraria. Entonces, la reforma agraria no es que no se le ocurrió de la nada a Velasco, no se despertó un día y dijo, voy a hacer una reforma agraria. La reforma agraria era una recomendación de la CEPAL. Y la CEPAL era un organismo de las Naciones Unidas. Y la noción de hacer una reforma agraria no era una noción de justicia social ni de reivindicación a los campesinos, sino tenía una lógica puramente económica. Vean esto, CEPAL, Comisión Económica para América Latina. Es para que América Latina se desarrolle industrialmente, se modernice, que se recomienda la reforma agraria. Entonces, detrás de la reforma agraria hay una lógica económica, una lógica de generar mercados, una lógica de generar competencia en el mercado laboral, una lógica de tener mano de obra disponible para las industrias que se van a abrir, una lógica de cerrar monopolios en el mercado de tierras, una lógica de romper con las rigideces de mercado. Es por eso, bueno, esa parte de la lógica económica la vamos a explicar mejor la siguiente clase, pero esta lógica y esta recomendación ya había sido tomada por Belaúnde. Belaúnde intentó hacer una reforma agraria, pero Belaúnde tenía una oposición en el Congreso muy grande, sobre todo de los apristas y algunos exodristas que están en el Congreso y que no les dejaron hacer la reforma agraria que él quería. Esa reforma agraria que quería hacer Belaúnde era algo ambiciosa, pero como el Congreso no la quiso hacer, él la modificó hasta que se volvió una reforma agraria muy simple, que no afectaba casi a nadie. Belaúnde terminó, sí, firmando una reforma agraria, pero una reforma agraria que no sirvió para nada en realidad. Y es cuando los militares ven que Velasco había sido tan tibio, para ponerle unas palabras, con la reforma agraria, y además no se enfrentaba con el Congreso opositor, con los opositores, además de que no había resuelto el problema de la Standard Oil, que era una empresa que estaba en el Perú extrayendo petróleo. Entonces, como le veía muy tibio, que no decidía las cosas, que se hacía, era demasiado pasivo. El Congreso, la élite política y económica, le ponían un montón de trabas a Belaúnde y Belaúnde no reaccionaba. Entonces, por eso es que ante eso y ante este problema de la Standard Oil Petroleum, ante esta reforma agraria de Belaúnde que fue totalmente inservible, es que los militares dan un golpe de Estado y sacan a Belaúnde y se instaura el gobierno de la Junta Militar. El gobierno de la Junta Militar estaba compuesto por tres militares, si no mal recuerdo, y se elige entre ellos a Belaúnde para ser el presidente. Y Belaúnde es el que finalmente se decide hacer una reforma agraria a gran escala, pero que tuvo varias deficiencias que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Preguntas, chicos? Pues lo que quería que Sí, quede claro. Dime, 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 dime. en los ejemplos que dio sobre las recomendaciones del CEPAL, de que en donde sí funcionaron fueron del este asiático. ¿Alguna funcionó en Ajá. Latinoamérica? No, lamentablemente no. Porque se implantaron mal. La CEPAL ya había como estudiado cómo se habían desarrollado los países de Europa. Hay algo que van a ver seguro en teoría del desarrollo en el futuro. Y ese texto, bueno, no recuerdo el nombre, pero básicamente
hay un texto que van a ver luego en Teoría del Desarrollo, que argumenta de que los países que hoy son más desarrollados empezaron siendo totalmente proteccionistas. No hay país que hoy sea desarrollado que no haya empezado siendo proteccionista. Y es interesante, ¿no? Porque hoy en día los países desarrollados nos dicen a nosotros que nos comportemos como ellos. Pero cuando ellos estaban en nuestra situación, se comportaban de otro modo. Entonces ahí hay como una discusión interesante de ver cómo debería comportarse un país que está subdesarrollado. Por ejemplo, Inglaterra, que hoy en día es sumamente desarrollado, era sumamente proteccionista a sus inicios. No podías comerciar si no tenías autorización expresa del Estado. No se podían importar ciertos productos que producía Inglaterra. Las tierras estaban totalmente vigiladas por el Estado y no se podían vender así nomás. Tenías que tener un permiso muy estricto. Tenías que inclusive argumentar por qué tenías que vender la tierra, no podías venderla así nomás. Estados Unidos fue al inicio un país sumamente proteccionista. Si había algún producto que ellos producían, no se importaba. Hasta hoy en día Estados Unidos sigue siendo proteccionista en varios campos. Por ejemplo, en Estados Unidos no pueden entrar autos chinos. Y eso no está, o sea, bajo la lógica de libre mercado, eso está mal, ¿no? Entonces, eso es lo que también vio la CEPAL. La CEPAL vio que los países subdesarrollados en América Latina quizás deberían haber empezado, o quizás deberían haber empezado en el 50, siendo algo proteccionistas. Por eso es que ahí aparece control de precios, barreras arancelarias, cuotas de información, sectores estratégicos, que son básicamente propuestas proteccionistas, ¿no? De que hoy llamarían socialistas, no sé, que son proteccionistas. ¿Por qué? Porque vio la CEPAL que los países desarrollados se habían comportado de esa forma en sus inicios. Lamentablemente en el Perú se implantó mal, quizás se hizo muy rápido. Una característica de los años 50, 60, 70 en América Latina es que la mayoría de gobiernos eran militares. No es novedad de que el que implantó la reforma agraria era militar y el que lo siguió Morales Bermúdez también era militar. No es novedad que en ese periodo en Argentina gobernaba Videla y otros militares. En Chile también gobernaban militares. Entonces, quizás ahí también estuvo un problema, ¿no? Que se trató de implantar a la ciega, pero sin una propuesta más pensada. Y eso también es lo que va a tratar de explicar nuestro amigo Caballero, José María Caballero, cuando nos va a decir al final del texto que la reforma agraria sí se debió hacer, pero se hizo sin preguntarle al campesino cómo necesitaba que se haga la reforma agraria. Entonces, eso también se puede extrapolar a las demás recomendaciones, como la ICI. Quizás sí se debió hacer, quizás digo, pero no se le preguntó al empresariado si estaba listo para hacerlo, y no se le preguntó al empresariado si quería hacerlo, ¿no? No sé. Entonces, es un montón de preguntas que la siguiente clase vamos a tratar de responder. ¿Más preguntas, chicos?